Mejor hablar en M24. Mejor saber. Mejor saber. La realidad ampliada. Recibimos en el estudio de Mejor Hablar a estas horas a Alejandra Couto. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo andás, Mariana? Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muy bien, muy bien. Inmuebles abandonados, una solución habitacional a la que es difícil acceder, es el título de este informe que vas a estar compartiendo a partir de este momento y que trae esta realidad que convive además con la falta de casas y la dificultad de acceder a la vivienda además en nuestro país. Es todo un tema, sí. Ya conocemos que América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta, que los bienes están en manos de una minoría y a la mayoría le falta justamente lo que a unos pocos les sobra. Bueno, a escala nacional este tema lo vimos claramente en el informe donde mencionamos que el 1% de la población más rica de Uruguay, recibe un ingreso equivalente al 50% de la población más pobre. Hasta nuestros días los marcos legales fundamentan y defienden como a ninguna otra cuestión la propiedad privada, catalogada por el pensamiento económico liberal como el principal de los derechos. Pero ¿qué pasa? La tierra es un bien finito, o sea, no se reproduce, es la que hay. Entonces acá nos encontramos con una lucha por un lugarcito por donde vivir, ¿no? Por un lado, podemos ver una inmensa mayoría de personas que piensan en la tierra para vivir, o sea, en la vivienda como un derecho, y por otro, la ley del mercado mediante, tenemos una porción minoritaria que la piensa como una mercancía, como un mercado, todo lo que tiene que ver con viviendas. Entonces, y en una primera aproximación, el eje del problema de la vivienda pasa a ser la obtención del suelo para construir o, como vamos a ver en este caso, el uso de las propiedades abandonadas para ser habitadas. La problemática específica de la vivienda vacía se estudia a nivel internacional, no es un tema de nuestro país, y a partir de indicadores que identifican cuándo este tipo de vivienda puede llegar a ser un problema. Y existe un rango de entre un 3 y un 4% de viviendas vacías que se considera saludable, un número necesario como para que las personas se puedan mudar, por ejemplo, moverse de un barrio a otro, de una ciudad a otra. Pero si este índice está por encima del 6%, ahí se configura lo que se llama vacancia estructural, y el barrio o la zona que lo padece está con una clara pérdida poblacional. Y para cambiar este proceso, el Estado, tiene que hacer algo, tiene que intervenir. En Montevideo, el último censo en materia de viviendas vacías, fue en el 2011. Y este censo arrojó que Ciudad Vieja, por ejemplo, tiene un 18% de inmuebles vacíos. 18%, el 6% es lo saludable. Uh-huh. Además, Ciudad Vieja, Allen, donde se ven muchas personas justamente en situación de calle, esta contradicción que vos mencionabas recién. Es tremendo, exactamente, sí. Y después de Ciudad Vieja está Villa Muñoz, Centro, Aguada, son barrios que realmente tienen muchas viviendas vacías. Con el arquitecto Gonzalo Bustillo, que es docente y magíster en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, hablamos del equilibrio urbano a partir de una investigación que realizó hace algunos años sobre justamente muebles visiblemente abandonados y en algunos municipios de la capital. Escuchemos lo que él decía. Ciudad Vieja, por ejemplo, de Montevideo, presentaba índice de vivienda vacía del orden del 18%. Vivienda vacía, una de las formas posibles de inmuebles vacantes. Lo que desde el punto de vista teórico es un claro problema urbano, de problema de desarrollo urbano que requiere o implica políticas activas de parte del Estado y de los gobiernos departamentales, etcétera, para transformar esa realidad. Sino desde el punto de vista del teórico, ese proceso lo que sigue es exacerbándose, esa zona urbana va profundizando cada vez más, las problemáticas asociadas al vacío, a que no haya gente, es decir, que se comienzan a dar un conjunto de problemáticas de diversa índole allí, o también lo que a veces acontece es que otros actores o otros agentes, por ejemplo, actores privados, inversores de gran porte, comienzan a la adquisición de grandes porciones de esos sectores o de esos barrios, y luego se desarrolla un proceso de lo que se conoce como gentrificación, en lo que hay unas transformaciones, de población muy fuertes en esos barrios, en los cuales predominantemente lo que quedan son sectores medios y sectores medios altos, económicamente o altos. Con lo cual, la población que estaba allí radicada no tiene ya posibilidad de seguir participando o viviendo en ese barrio. Bien, en Ciudad Vieja se ve bastante esto de la gentrificación, ¿no? Este proceso al que aludía el arquitecto Bustillo
de nuevos habitantes del barrio que van desplazando a los habitantes originales, ¿no? Por su poder adquisitivo van quedando desplazados del lugar en donde vivían originalmente. Se va generando como una élite allí, ¿no? Bueno, pero le consulté al especialista qué tipo de problemas trae en los barrios los inmuebles vacíos, más allá de lo que todos podemos apreciar respecto a la inequidad habitacional, ¿no? Muy diversa índole. Cuando uno tiene una alta tasa de vivienda vacía, se comienzan a generar procesos de degradación multidimensional a la vida de las poblaciones que quedan radicadas allí, de esos edificios que a veces quedan en procesos de abandono, en procesos de deterioro, en procesos, en algunos casos, de lo que la ley denomina intrusión de terceros, que va retroalimentando procesos de deterioro urbano, como te digo, multidimensional. Es decir, de diversa índole, de conflictos barriales, urbano-barriales, de vecindad, de deterioro edilicio material constructivo en los barrios. Naturalmente también los propietarios que se conservan ese lugar están en un proceso también de deterioro también del valor de sus edificaciones, lo cual puede seguir contribuyendo a la expulsión o a la pérdida poblacional. Es decir, hay como una multidimensionalidad de efectos de degradación urbana que están vinculados a esto que internacionalmente está catalogado, comprendido, analizado desde hace 40 años, que es fundamental para el desarrollo urbano. Te lo diría de esta manera: a mi entender, no hay una ciudad que pueda realmente tener una aspiración de desarrollo urbano sostenible que no tenga a cuidado los índices de vivienda vacía, y en particular que no opere de manera efectiva y transformativa en esos barrios que tienen los mayores índices de vivienda vacía de la ciudad. Hablamos de algunos porcentajes. ¿Cómo podemos dimensionar esta realidad en términos de números concretos? Bueno, por ejemplo, en nuestro país hay 50.000 viviendas abandonadas, Mariana. O sea, es un número realmente importante. Y estos inmuebles no están siendo aprovechados adecuadamente, por un lado. Pero por otro lado, corren riesgo de seguirse deteriorando y afectar inmuebles linderos, ¿no? A los vecinos. Y además generan conflictos de convivencia. Esto, entre otras muchas consecuencias que señalaba el especialista, ¿no? En tanto, en 2018 se aprobó la ley 19.676 de inmuebles urbanos vacíos y degradados, que fue una herramienta más para que la sociedad pudiera acceder a los inmuebles urbanos y darles un mejor uso, aprovechando la inversión social acumulada en términos de infraestructura y también capacidades urbanas, porque, como decíamos, el suelo es finito. Y bueno, como su nombre lo dice, estas viviendas tienen que estar degradadas para ser pasibles de algún tipo de expropiación por parte del Estado. Una vez que el Estado comprueba que el inmueble está visiblemente degradado, entonces se intima al propietario a recuperarlo. Y si este lo hace, aunque la vivienda siga vacía, problema resuelto. Pero si no, ahí comienza un proceso judicial que pueden iniciar tanto el Ministerio de Vivienda o la Agencia Nacional de Vivienda, y que puede desembocar justamente en el remate judicial del inmueble. El gran tema con esta ley es que, el tiempo que le lleva al Estado hacer uso de estas viviendas sigue siendo muy extenso, ¿no? Los tiempos son enormes. Y en ese marco existen dos proyectos de ley presentados por la intendenta de Montevideo, por Carolina Cose, a la bancada del Frente Amplio, y estos proyectos van a ser estudiados en el Parlamento ahora cuando termine el tema de la rendición de cuentas. Y los dos tienen que ver con la vivienda y el ordenamiento territorial. Si te parece, Mariana, comencemos por uno de ellos, que es el que pretende agilizar el proceso de expropiación, que pasará a ser de 2 o 3 años. Y en este caso en particular es para los inmuebles que tienen deuda. Escuchemos a la senadora Frente Amplista Silvia Nane explicar de qué se trata este proyecto. Intenta agilizar el trámite de expropiación. Una cosa bien importante que a mí me parece que es como fundamental destacar es que ambos proyectos tienen como foco los inmuebles degradados y vacíos. Nadie está hablando en ningún caso de inmuebles que estén siendo usados como vivienda. Eso creo que es una cosa bien destacable. Entonces, el primero de ellos lo que pretende hacer es, en aquellos terrenos cuya deuda supere el valor que asigna la Dirección Nacional de Catastro, se indica que la expropiación no requiere tasación de un perito. Solamente basta con que el organismo expropiador, en este caso probablemente sean los gobiernos municipales, acrediten que el monto de la deuda compensa el de la propiedad. Entonces, ¿esto qué hace?
Esto lo que hace es reducir sensiblemente los procesos entre que se inicia el proceso de expropiación y se tiene a disponibilidad el bien, con lo cual permite que en caso de haber proyectos de vivienda, en caso que esos inmuebles puedan formar parte de una política activa de vivienda, el tiempo de disponibilidad sea mucho más coherente como para poder elaborar un programa de vivienda que se comience y que se termine. Bien, escuchábamos las palabras de la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Vos comentabas, Ale, que además hay otro presentado por el mismo sector, el de la intendenta Carolina Cose, que también tiene como objetivo revertir esta situación. ¿De qué se trata el otro? Bueno, el otro consiste en aumentar el impuesto al patrimonio de los propietarios. Pero bueno, ¿en qué situación se daría? Escuchemos a Nane. Segundo, pretende ir contra la acción de la especulación, o sea, tener viviendas vacías con un fin especulatorio. Y frente a eso, entonces lo que estamos intentando es poner diversas franjas de la cantidad de inmuebles vacíos para poder, en base a la cantidad de inmuebles que estén en esas condiciones, incrementar justamente el impuesto al patrimonio. Y lo que hace este proyecto es, se duplica el valor del inmueble a los efectos del cálculo del impuesto al patrimonio. Y en otros casos se triplica cuando la persona tenga más de 10 inmuebles vacíos. Lo que se trata con este es de desestimular la acción especulativa en torno a las viviendas. Y uno podría decir, bueno, pero no habrá excepciones. Sí, y entonces en el artículo 3 de ese proyecto de ley, nosotros hicimos una lista de excepciones para empezar a conversar, que es, por ejemplo, si un inmueble se encuentra en proceso de reciclaje, remodelación o modificación, no entraría en este criterio. Si tienen como destino arrendamiento por temporada, tampoco. Si se encuentra en una zona de un asentamiento irregular, tampoco. Si su uso es exclusivamente de esparcimiento, tampoco. Si se trata de inmuebles que estén como objeto de un litigio o un proceso judicial, tampoco. Si el propietario de ese inmueble no está en el país, tampoco entraría en esto. Muy bien, pero estos no son los únicos proyectos de ley en relación a este tema. El SUNCA, el Sindicato de la Construcción, ha expresado también preocupación justamente por esta contradicción que plantea nuestra situación como país en cuanto al acceso a la vivienda y las viviendas ocupadas. Van a presentar su propio proyecto de ley. Sí, exacto. El SUNCA también pretende presentar el suyo. Y bueno, sobre eso dialogué con Santiago Bernaola, que es secretario de la Departamental de Montevideo del gremio. Escuchémoslo. Nosotros primero lo tenemos que pasar por este encuentro programático que lo vamos a realizar el 29 y 30 y ahora de octubre. Ahí lo vamos a presentar a la plenaria para que la plenaria apruebe ese proyecto y después lo estaríamos presentando a la Comisión de Vivienda del Parlamento, ¿no? Nosotros ya hace varios años atrás venimos realizando cada un año y medio lo que es un encuentro programático que define plataforma programa, no solamente parlamentaria, sino plataforma y programa de propio sindicato para nosotros, un colectivo. En esa lógica, nosotros pillamos ejes programáticos y uno de esos ejes programáticos es la vivienda. Nosotros estuvimos analizando que en Uruguay la vivienda, ni que hablar que es un derecho fundamental, generado por la Constitución de la República, pero también estuvimos viendo el proceso que tiene que pasar una vivienda abandonada para pasar a manos del Estado. Y ahí nos dimos con que dicho proceso tiene que pasar 30 años la vivienda abandonada para que pase a la órbita del Estado y el Estado se la puede brindar a un trabajador lo que son para reacondicionar. Nosotros que somos trabajadores de la construcción sabemos de que una vivienda 30 años abandonada, la verdad queda destrozada. Claro, ese es otro de los temas, ¿no? El deterioro de una casa abandonada es enorme. Y este proyecto lo que busca también es que el Estado pueda disponer de los inmuebles abandonados en menor tiempo. Un proyecto que evalúa la posibilidad de que la vivienda pase a la órbita del Estado en un tiempo no mayor a 5 años y dentro de esos 5 años el Estado se la pueda brindar a un trabajador para reacondicionarla y poder habitarla. Y también por el tema de los servicios. Hoy tenemos la dificultad de que las cooperativas de vivienda, por ejemplo, la ayuda mutua, generalmente las extienden a territorios periféricos donde se le tiene que generar la condición de hacer una amplitud de lo que son los servicios, la carretera,
carretera, el agua, la luz y demás, y todo ese costo pasa a la órbita de la cooperativa. Cuando hay viviendas abandonadas en la ciudad con todos los servicios, y se genera la condición de que pasan 30 años vacías. Básicamente en el tema de inmuebles que no están ocupados, que están en estado de abandono, nosotros lo que estamos discutiendo es bajar la cantidad de años, porque entendemos que tenemos el derecho a insertarse la población trabajadora o los más vulnerables a una ciudad, y no que se siga tirando al sector trabajador y a los más vulnerables para zona periférica, donde se tienen que generar las condiciones de saneamiento y demás. Y segundo, que es una vivienda que muchas veces no tiene dueño, que los dueños ya han fallecido todos, y está para habitar y no se puede habitar producto del tiempo que tiene que pasar para pasar a la mano del Estado. Muy bien, Ale, resta ver qué apoyos obtienen en el Parlamento estos diferentes proyectos de ley que tienen que ver con esto de las viviendas abandonadas. Claro, y bueno, lo que hay que entender que el problema de la vivienda no solo pasa por la construcción en viviendas, porque se pueden aprovechar las que ya están, y justamente es lo que buscan estos proyectos. Fíjate, Mariana, que en nuestro país, según el censo del 2011, tenemos 1 millón de viviendas. Y 3 millones de personas aproximadamente. Por lo tanto, hay muchas viviendas que no se están aprovechando, porque obviamente cada núcleo familiar es mucho más grande. Claro. Así que eso también es lo que se busca. También están estas viviendas, por ejemplo, de verano, ¿no? Segundas residencias. Esas están contempladas, por supuesto. El gran problema son las que no se están utilizando de ninguna manera. Nos reencontramos en el próximo informe esta semana, Ale. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta entonces. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.